acts like a dog. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancamos 360 debatiendo acerca de esa posibilidad cada vez mayor de un nuevo paro agrario. Luego de 4 horas de conversaciones entre el gobierno y campesinos, no se llegó a ningún acuerdo. Las medidas del gobierno no parecen ser suficientes, a lo que los representantes campesinos dicen que hasta no tener medidas contundentes e inmediatas, no se tendrá una concertación. ¿Cómo afecta además todo este panorama cuando estamos a puertas de aprobar el TLC con Corea del Sur? Debate hoy en 360. Y en el segundo parte del programa, en el segundo bloque, hablaremos de lo del presidente Santos y ese anuncio que hizo de impugnar la tutela que obligó a la restitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Así lo confirmó el mandatario desde Medellín, insistiendo que la impugnación permitirá mantener los argumentos del gobierno para proceder con la destitución del alcalde. ¿Cómo terminará esta historia de Petro en la alcaldía de Bogotá? Lo debatiremos en 360. Y al cierre, Uribe, otro de los temas que está pasando en este momento con la Unidad Nacional de Protección, que confirmó la decisión de reducir el esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en un 55%. El hecho generó gran polémica y desacuerdo entre los uribistas, que culparon al presidente Santos, ante lo cual el mandatario respondió que ese no era un tema de su competencia. ¿Afectará esta reducción la seguridad del senador electo y además el hombre más amenazado en Colombia? Debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Marcelo Caruso, también a Mario Valencia, a Guillermo Rodríguez, gracias, y a César Marroquín. Gracias. Caballeros, gracias por aceptar la invitación, un verdadero placer. Buenas noches. Gracias. Bueno, vámonos de inmediato a hablar de paro, ¿no? Paro anunciado. ¿Cómo vio usted lo del paro, Mario? Porque esto no es nuevo. Ya vimos lo que pasó en septiembre del año pasado. Sí, no es nuevo y el paro pasado no tuvo un... digamos, el gobierno se comprometió unas cosas que no ha cumplido, entonces es obvio que si no se han cumplido esas promesas que se hicieron para levantar el paro anterior, pues los agricultores, la única salida que les queda es manifestarse nuevamente para exigir que se cumplan esos compromisos. ¿Usted no cree lo que dice el gobierno cuando sale, digamos, el ministro de Hacienda, sale el ministro del Interior y dice, mire, el mismo ministro de Agricultura me dice, esto es netamente un paro político, esto no es un paro agrario, esto aquí lo que se está buscando es una coyuntura electoral? No, esto es una mezquindad del gobierno, porque eso es pensar que todos los agricultores que están arruinados en estos momentos, que están arruinando por las importaciones de los TLC, porque el gobierno es incapaz de controlar el contrabando, porque no hay una política agraria, entonces todos están vinculados a algún movimiento político y es como si fuera una campaña contra Santos, ¿no? Están saliendo a manifestarse es porque no tienen ninguna alternativa económica, el gobierno no les da soluciones y pues no les queda otro camino que este. Yo creo que cuando una persona toma una decisión de salir a manifestarse, de parar su actividad que realiza todos los días, es porque ya está arruinado. Guillermo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ¿es así o el gobierno sí ha puesto todas las cartas sobre la mesa? Hemos visto a los ministros reuniéndose con los campesinos, tratando de llegar a acuerdos y además contándole al país cuáles son esos planes que tienen de trabajo. Desde luego que el gobierno se ha puesto unas cartas sobre la mesa, pero es que las cartas que el gobierno ha puesto sobre la mesa son única y exclusivamente en lo que compete a los cafeteros. Si usted recuerda, Hassan, en el 2012 ya empezaba ese movimiento campesino para pedirle al gobierno nacional que adoptara medidas que estaban arruinando al campesinado colombiano. ¿Medidas en qué sentido? En combustibles, insumos, plaguicidas, demasiado costosos. Si usted recuerda, solo la medida que adoptó el gobierno nacional fue frente al gremio cafetero, frente a las PIC. Hoy el PIC, que es el programa de protección al ingreso cafetero, estaba congelado. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Para tratar de mitigar el paro que ya se anuncia para el próximo 28 de abril, pues va a salir con 80 mil millones de pesos a enmermelar un movimiento campesino, a un sector únicamente, que es el sector cafetero,
pagando ese PIC. Me parece un despropósito irresponsable. Vamos a debatir todos esos puntos. Marcelo, ¿cómo lo ve usted en esta partida de este debate? Era un paro, digamos, anunciado hace 3 meses. ¿Esto se podía parar? ¿Esto es un paro legítimo? ¿Hay un incumplimiento? ¿O al contrario, es un tema electoral? Vamos a comenzar que esto es una movilización, que es un derecho constitucional, en tanto sea pacífica, y que se da en el marco de la Constitución, en el artículo 37, y es un componente fundamental de la democracia, y un principio fundamental de la acción cívica. En Naciones Unidas, en el informe anual del Alto Comisionado, que salió ahora en enero de 2014, analizando el paro anterior, tiene una crítica muy fuerte al gobierno y textualmente le dice que deben sus funcionarios dejar de mencionar que existen infiltraciones de guerrillas o intereses de fuerzas políticas oscuras, lo dijo el ministro de Defensa, porque dice son declaraciones que corren el riesgo, lo dice con mucha diplomacia, de causar estigmatización. De hecho, eso fue lo que se dijo los primeros días. Luego, el único argumento que yo he escuchado del gobierno es que no hay ninguna razón, y por lo tanto es político porque no hay ninguna razón. Eso es muy débil lo que dijo el ministro de Agricultura ayer por la cadena SMI. Fue una entrevista bastante lamentable. No supo argumentar, no supo mostrar que hay lo que se negoció en el paro anterior y que fue una negociación, digamos que fue un avance, que se pudieran negociar como se negoció con los indígenas, de que estaban pensando un nuevo modelo de desarrollo rural, unas transformaciones en el campo. No ha habido nada de eso. Bueno, y lo que se conoce más o menos es que entre las que se ha prometido se ha cumplido entre el 40 y 50%, no, en algunos casos. A ver, Anciso, señor, ¿cómo lo ve usted? Porque también tengo a Jaime Restrepo, quiero hacer contacto con él y lo preguntarle. Lo primero que desde mi punto de vista es que si hay paro, sí lo hay. Eso no se resuelve. Eso ya, digamos, a partir de las conversaciones que tuvo el ministro de Agricultura con el señor Pachón en Boyacá, ¿esto no se para? ¿No es posible que el gobierno lo frene? Yo pienso que hay posibilidad de que el gobierno lo frene. Hay posibilidad. Pero si lo llega a ver, si el gobierno no es capaz de detenerlo, no será igual el paro a como lo fue la última oportunidad. ¿Por qué? Por 3 razones muy sencillas. La primera, porque había una gran aceptación de la opinión pública en general en su momento de que era una propuesta justa, necesaria, y hay una, digamos, conciencia generalizada de que el agro es uno de los sectores que está muy mal en Colombia. Es decir, desde ese punto de vista era válida en ese momento. ¿Ahora no es válido el paro? Yo pensaría que digamos, se ha desperfilado mucho el movimiento agrario, en primer lugar. Primero porque, en mi opinión, los líderes metieron eso en la campaña política anterior y fueron candidatos y convirtieron el movimiento cívico en movimiento político como tal. Válido, respetable, pero en mi opinión lo deslegitimaron. Entonces, al usted convertir una iniciativa ciudadana, un agrado de la comunidad general en un movimiento político, me parece que pierde el sentido. Mire, acá hay cosas importantes. Aquí estuvo también el ministro de Agricultura en el programa En la Mira con Alejandra Giraldo. Y yo quiero que veamos, porque habló con el señor Pachón. Vean lo que dijo Pachón. Usted estaba hablando de mermelada, ¿está diciendo usted? Veamos exactamente esas declaraciones y ese extracto. Pues yo digo que el mayor esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en este momento es tratando de comprar líderes. Yo tengo una grabación donde el ministro del Interior le ofrece 500 millones de pesos a un grupo de campesinos que me ha acompañado a mí para que se vayan del lado de él. Les dice, miremos quién tiene más poder, si César Pachón o Aurelio Iragorri. Le voy a sacar eso por los medios de comunicación, porque muchos medios en este momento no nos quieren dar la palabra ni escuchar. A ver si es que eso no es una prueba de que ellos se han dedicado a comprar líderes. César? Sí, nosotros tenemos esa y esperamos ya mañana tenerla por todos los medios de comunicación. Bueno, eso lo dijo aquí en primicia, en el programa En la Mira, en Cable Noticias, Pachón, diciendo directamente que el gobierno le está ofreciendo es plata para que se vayan para ese lado. Pero yo quiero hacer unas precisiones sobre lo que plantean Cisa. Primero, no es cierto que el movimiento, lo de Dignidad Agropecuaria, que es el movimiento que va a hacer la manifestación el 28 de abril, el lunes, y lo han pensado solamente el 28 de abril, porque hay otra serie de acciones, una que va a empezar el 1 de mayo, que está convocada por el Consejo Nacional Agrario, pero esto es otra cosa, digamos, yo me lo voy a referir específicamente a lo que tiene que ver con Dignidad Agropecuaria Nacional.
ellos en su junta definieron hacer una acción el 28 de abril porque no les han cumplido. Entonces, pensar que no hay justificación o no hay motivación para hacer esta acción del 28 de abril es decir que las cosas han cambiado y que la situación para ellos ha mejorado. Pero tampoco es cierto que se haya, que eso se haya politizado. Digamos, ahí es cierto que existen expresiones de muchos partidos políticos. Hay una expresión fuerte del Partido Liberal, del Centro Democrático, del Polo Democrático Alternativo, incluso de sectores conservadores. Pero todo en la sociedad es político. O sea, de manifestar lo que ha dicho, lo que ha venido diciendo el presidente y los ministros, de que es que se ha politizado cuando ellos hacen política todo el día, todos los días. Veamos declaraciones, porque para hacer contacto también con Jaime Restrepo, quiero que veamos primero qué dijo el señor ministro de la Defensa, Pinzón. Veamos las declaraciones del ministro. Grupos terroristas y criminales han querido contaminar la protesta en algunas zonas del país. Zonas muy específicas son quienes promueven el paro, son quienes a través del constreñimiento obligan a sectores campesinos a hacer presencia en concentraciones. Eso dijo el ministro. Quiero hacer contacto con Jaime Restrepo. Jaime, bienvenido y qué placer. Respetado Hassan, un placer y un honor saludarlo a usted y a todos los televidentes de 360 grados, de igual manera a todos los panelistas. Bueno, cuénteme, ¿cómo ve usted las declaraciones del ministro? Usted ha sido un hombre que ha denunciado en otras oportunidades la presencia de las FARC infiltrados, pero también aquí está Marcelo Caruso, que dice, mire, no se puede legitimar un paro de esta magnitud diciendo que eso está promovido por las FARC. ¿Cómo ve usted este tema del paro agrario? Lo primero que hay que decirle a los colombianos es que de ninguna manera podemos desconocer la tradición histórica del Estado colombiano en el abandono del agro y en el abandono de nuestros campesinos. Es una realidad de apuño, pero lo que sí causa mucha suspicacia es evidenciar cómo el paro agrario se realizará el próximo lunes 28 en las postrimetrías de dos eventos fundamentales: las elecciones a la presidencia en mayo y el cumplimiento de los 50 años de las FARC. Hay que ser muy objetivos y decir que de ninguna manera podemos deslegitimar el paro agrario y decir que ese paro, que ese movimiento campesino está un 100% infiltrado, cooptado por las FARC y el ELN. Pero yo sí les puedo decir, con pleno conocimiento de causa, en mi calidad de defensor de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que me he dedicado a estudiar con filigrana el fenómeno del paro agrario. Y ya tenemos eventos como el que acaeció el año pasado en el Catatumbo, donde allí no tuvimos un paro campesino, sino un paro armado, atrincherado, cooptado, infiltrado por las FARC. Es decir, un paro armado disfrazado de paro campesino direccionado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, por Ascancar, y dirigido por un personaje que se llama César Jerez, militante y cuadro político de la FARC. Bueno, usted, para este asunto concreto del paro que se estará y se liderará a partir del próximo lunes, hay que conocer un antecedente fundamental, y es que se han realizado 26 cumbres agrarias en el país, en Medellín, en el Atlántico, en el Magdalena Medio, en Nariño, en Bogotá, en Huila, en el norte de Santander, en La Guajira. Y esto no fue gratuito. Esas cumbres agrarias, esas 26 cumbres agrarias, tuvieron como objetivo organizar las masas para este próximo paro campesino. Bueno, venga, Jaime, usted ha mencionado nombres y nombres y nombres claves. No está infiltrado por la FARC y por el ELN, que es lo que yo pienso, y coincido en eso con las apreciaciones del ministro. Bueno, usted ha dicho varias cosas, entre ellas ha mencionado a César Jerez, que ha estado invitado también en esta mesa en 360. Marcelo, ¿qué dice usted frente a las declaraciones de Jaime? No, yo creo que debe leer la resolución del alto comisionado, donde plantea que la tarea de encontrar a los infiltrados no es de los líderes que organizan una marcha pacífica, sino de la fuerza pública. Y si los debe encontrar, los debe quitar para garantizar la marcha pacífica a los campesinos, que fueron 250.000, según dice en este mismo informe el alto comisionado. Ahora, yo no voy a seguir más eso, porque eso es un discurso justamente político. Entonces,
¿Qué hay política? Hombre, es época electoral. El presidente, este es un problema de la reelección, porque al presidente le están cobrando sus políticas con las cuales él quiere ganar las elecciones. Entonces, si hay reelección, las acciones políticas para atacar al programa o lo que ha hecho el gobierno de sus opositores, obviamente que se van a expresar por todas las formas. Tengo que ir a una pausa. Tengo que ir a una pausa y seguimos ampliando, porque eso está ligado también con una coyuntura, Mario y Ancisa. Y es que mientras esto ocurre, pues está el tema del TLC con Corea del Sur, que es bien interesante ver cómo un país que está, los campesinos diciendo que están fregados literalmente por los TLC, y nosotros estamos a puertas de otro con Corea del Sur. Lo vamos a debatir. La Alianza Pacífico. La división que hay en el movimiento campesino, yo quisiera que le demos una vuelta, porque eso es, nacieron muy unidos y hoy está muy fragmentado. Vamos a mirarlo, vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Campesinos, es muy positivo que haya voluntad de diálogo por parte del gobierno en los temas que afectan al sector agropecuario en el país. El vocero del campesinado, César Pachón, fue contundente al afirmar que el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, no es un interlocutor válido y que perdieron su confianza en él. Se vuelve a dar un diálogo, porque la verdad que el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dañó los diálogos, trató de orquestar grupos que supuestamente tenían vocerías para dañar todo el proceso. Nos parece un irrespeto, no lo vemos como un interlocutor válido en este proceso, y el derecho fuera que el jefe de la cartera, que es el ministro de Agricultura, trate los temas directamente con nosotros. Y lamentamos que haya dado ese proceso. Pensábamos que el gobierno tenía más palabra, pero el ministro del Interior muestra que lo que ha hecho es deslegitimar, tratar de comprar líderes, asociaciones, y no darle resultado a la problemática. Él ha dañado el proceso y ya no tenemos confianza en el ministro Iragorri. Obviamente el ministro Risaralde viene con una buena actitud, y esperamos pues que esa misma actitud se vea reflejada en los resultados. Regresamos a 360, escuchamos al señor Pachón y dice, no, pues que yo no quiero hablar con el ministro del Interior, sino hablo con el ministro de Agricultura. Eso es que tener al gobierno contra las cuerdas, escoger el interlocutor y lo demás. Si pero aquí hay un ministro de Hacienda que tiene que girar los fondos, hay un ministro que de Agricultura, no lo ha hecho. Bueno, que maneja lo que es esa cartera, y está el ministro del Interior, que también tiene que ver con las movilizaciones y los paros. Sí, pero es que no, el tema es que, a propósito de lo que dice Mario, de que no ha girado la plata, es que tenemos ese problema de hace rato, de hace varios años y varias décadas. Y es que el Ministerio de Agricultura ha sido la cenicienta de la administración pública de este país. Entonces al Ministerio de Agricultura le mandan 4 centavos siempre. Pienso que esto, así como decía, va a ser histórico, como dice el presidente. Es la primera vez que han programado presupuestalmente 5.2 billones de pesos para invertir en el agro. Con eso no se va a solucionar todo, seguramente. Eso es lo que iban a recibir por la venta de Isagen, ¿no? Ah, bueno. Es esa cantidad de plata que se va para carreteras. Pero empecemos a mirar también del otro lado, porque es que no solamente es el paro. El paro es una cosa que todavía el gobierno está sobre el tiempo. Es que hay una situación de fondo. Yo quiero que nos centremos en la situación de fondo, en la situación del agro, porque todo lo demás, creo yo, son cortinas de humo del gobierno para tapar este problema de fondo, la situación del agro, que es terrible. Pues nosotros tenemos una agricultura que no crece, cada vez más desempleo en el agro. Además, el mes pasado, en el primer trimestre de este año, se perdieron más de 100.000 empleos en el agro. Entonces, yo creo que esa es la discusión de fondo, al cual el gobierno no ha respondido, porque este es un gobierno que se ha dedicado es a engañar, entonces a mostrar que va a hacer cosas y va a hacer cosas. ¿Cómo, y finalmente ¿cómo nunca hace las cosas? Lo que está pasando, porque esto está ligado, esto es el modelo económico del país. ¿Cómo ve usted lo de TLC, el TLC con Corea? En este caso, Corea del Sur. Yo creo que es el conjunto de toda la política económica expresada en los tratados de libre comercio. No solamente el TLC con Corea, que por fortuna no se ha aprobado todavía en el Congreso, sino que el de Alianza Pacífico es el golpe de muerte a la agricultura. Es un acuerdo que va a crear 2.5 millones de desempleos en la agricultura, que lo ha dicho la propia SAC. El tratado de libre comercio de Estados Unidos, donde están entrando ya las cuotas de arroz que tiene acabado la producción arrocera en el país. Entonces, si el gobierno no, con Corea está excluido el TLC, y ahí los agricultores tienen la perspectiva, tienen unas ilusiones de que van a exportar unas cosas a Corea. Corea le compra casi todos sus alimentos a China, a Vietnam, a Tailandia. Corea es una economía súper industrializada, es una economía poderosísima. Le compra a Chile y a Perú, ¿no? Absolutamente nada
qué venderle a Corea. Pues, hay unas ilusiones de vender unos productos que no, bueno, estamos produciendo. Entonces, esa ilusión ¿usted de vender lo ve así negativo? Sí. Bueno, Hassan, porque yo, los tratados de libre comercio, a ver, aquí hablemos de los países, empecemos hablando por Chile. Chile lo que tiene es tratados de libre comercio. Chile tiene dos productos, Chile tiene cobre y tiene frutas. No vende nada más. Pero ningún país se desarrolla, ningún país, Hassan, se desarrolla a punta de maíz o banano o trigo. Ningún país busca ese desarrollo o la senda del desarrollo y del crecimiento del ingreso per cápita así. Aquí lo que necesitamos es competitividad, y la competitividad la da pues el libre mercado. Me da algo de escozor escuchar que esto es un tema político, pero si usted encuentra el tema de TLC y los temas que tienen que ver con el agro, ambos van correctamente ligados. Y si usted se da cuenta, usted dice, esto no es un tema de político, y me causa escozor escuchar que esto es un político, esto no es político. La única ideología que hay aquí ya no hay izquierdas ni derechas, San César, la única ideología, Hassan, que hay es que el mundo es globalizado, y cuando un mundo es globalizado, tiene que estar los países en vías de desarrollo como Colombia, Marcelo, y las políticas públicas para que pueda mitigarse cualquier riesgo tienen que adoptarse. El gobierno no ha adoptado medias, el gobierno quitó las que había. ¿Usted sabe lo que significa Corea? Le voy más o menos a dar un panorama de lo que es Corea. Productividad como la cuarta potencia de Asia, producción de textiles, autopartes, electrodomésticos y otros bienes. Según dicen los críticos, entre ellos el senador Robledo, acabaría con miles de personas que se dedican a fabricar dichos bienes en Colombia. Pero le agrego, empleos industriales. ¿Favorecerá en verdad las exportaciones agrarias? Bien, empecemos con la distancia. No somos capaces de competir con los de acá. Es que mire, Corea le compra sus alimentos a los países vecinos. Entonces, pensar que nosotros le vamos a suministrar los alimentos que no estamos produciendo nosotros, porque más de la mitad de la dieta alimentaria de los colombianos es importada. Entonces, pensar que nosotros le vamos a exportar a Corea lo que no estamos produciendo. Vamos a exportar con la movilización campesina, justamente, que no tiene capacidad de, ni siquiera para producir alimentos competitivamente con lo que ingresa. Pero yo quiero volver al caso Stiglitz, que estuvo y ha dado unas conferencias en las semanas pasadas, que era un de las élites del Banco Mundial. Y dice, mire, esos no son tratados de libre comercio, dice en la entrevista. Eso porque un tratado es donde hay algún árbitro que decide que la cosa sea igualitaria, que tenga equitativo, que compense lo que son las diferencias y desigualdades. No es así, ahí la asimetría es lo que manda, el que tiene más poder decide. Y lo dice este señor, y lo digo, premio Nobel de Economía. Pero voy a otra cosa, el tema más duro para el campo. Y ese sería ser un tema consultado con los campesinos. Campesinos que, y quería cerrar algo del anterior, que lo que vemos hoy en día es una pelea de líderes y no está muy claro cómo se mueve abajo eso. Yo criticaba a los campesinos después del paro si habían hecho asambleas para contarle a su gente lo que estaban negociando. Lo charlamos en Pasca, en una asamblea, la gente no sabía, los líderes se fueron a negociar, los hombres, las mujeres peleaban y los hombres negociaban, perdóname, pero es la oportunidad para construir una democracia rural que puede ser el sujeto real de una reforma agraria o una política de reforma rural distinta. Pero si el sujeto campesino, una vez que se moviliza después de 500 años, lo que hacemos es fragmentarlo en liderazgos y en intereses de grupos, y no digo porque sean políticos o no, y no lo estoy estigmatizando, sino particulares, lo que sucede es que tremendo 250 mil campesinos, hoy va a haber 5 paros, 5 movilizaciones, uno sale un día. Aprovecho y le pregunto a Jaime. Y eso hay que reflexionar en los líderes campesinos. Jaime, usted habló de las minicumbres que hubo antes de este gran paro, que posiblemente pues está planeado para el día lunes, pero el gobierno todavía tiene tiempo para frenarlo, si logra hacerlo. ¿Usted cree que estos paros? Usted mencionaba el tema del catatumbo y usted dice, ese fue un paro netamente armado, un paro infiltrado. Este paro en este momento, ¿están divididas esas acciones campesinas, los diferentes sectores, o están unificados? ¿Ascancat no va a participar de este paro? Jaime, ¿qué dice usted? Un ejemplo. Bueno, la verdad sea dicha que ni más faltaba entrar a generalizar y al macartismo. No podemos decir que
el sentir de nuestros campesinos válido y legítimo está un 100% infiltrado por las FARC y por el ELN. Eso sería ridículo. Lo que sí podemos decir es que hay organizaciones que se han dedicado a hacer la tarea del trabajo político de organizaciones. Y en esas 26 precumbres, yo le podría decir cuáles organizaciones lideraron esas 26 precumbres, que son las gestoras del paro que se organiza para el próximo lunes 28. Y entre ellas están ANUC Cauca, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, el CRIC, la CUT, Movimiento por la Constituyente Popular, Caucoplana, Fensuagro, ANSORC, entre otras. El Estado tiene muy documentado los organismos de inteligencia. ¿Quiénes de esas organizaciones y cuáles de esas organizaciones le hacen el trabajo en materia de combinación de todas las formas de lucha a las FARC? Le cuento que yo estoy en una zona del país, en el sur, por seguridad no le digo dónde, pero en la zona donde me encuentro se están organizando las masas, se está haciendo un trabajo político de organizaciones de filigrana para bloquear las vías el próximo lunes. Eso ya está muy organizado. Bueno, creo que el ministro ha dicho que no va a permitir en ningún momento que se vaya a dar bloqueos y lo demás vías de hecho. Eso no aplicaría. Pues esperemos. Yo veo muy precarias las posibilidades coercitivas del Estado. Nos ha demostrado cómo mientras premia y cómo organiza todo un entramado jurídico de impunidad para aquellos que han sembrado de sangre, sudor y lágrimas a nuestra patria por más de 40 años, ha sido absolutamente flexo y permisivo con el terrorismo. Pues vemos cómo con nuestros campesinos, la verdad es que no les ha cumplido. Bueno, eso sí es cierto, eso lo tenemos que reconocer. A ver, Jaime, ¿qué dice usted? ¿Está de acuerdo, Mario? No, yo creo que volvamos al tema de fondo. Sí. Es que, bueno, aquí no ha habido una marcha. Yo no me acuerdo de una movilización en Colombia donde el gobierno no haya dicho que no está infiltrado. Y salen los médicos y están infiltrados, los estudiantes están infiltrados, y salen los artistas están infiltrados. Entonces, yo quiero volver otra vez al tema de fondo. Porque entonces aquí se habla, el agro tiene que ser competitivo. Entonces aquí se dicen cosas pues como a la ligera. ¿Cómo? Bueno, el agro tiene que ser competitivo. El mundo está globalizado, pero la globalización que tenemos hoy en el mundo es que Estados Unidos, Europa venden productos industriales y países como nosotros vendemos carbón y petróleo, y así no se puede sostener una economía. Nosotros tenemos un déficit el año pasado de cuenta corriente de 19 mil millones de dólares. ¿Cómo estamos compensando eso? ¿A punta de deuda? ¿A punta de deuda de los hogares? Así es, ya le doy la palabra. Vamos a la pausa en 360. Continuamos con este tema porque quiero que lo podamos concluir, porque tenemos dos más en la agenda. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Estamos a 360. Ancízar, vamos a concluir. El paro o no, eso ya está en manos del gobierno si logra pararlo. Lo del TLC, ¿usted cree que se debe avanzar en el TLC? Pues yo pienso que debería haber una pausa, pero pienso que los TLC son necesarios. Lo que pasa es que nos faltan tres cosas. Número uno, nos faltan políticas. Lo bueno de este TLC es que seguramente gran parte, me permiten entre comillas decir lo bueno, es que vamos a evidenciar la falta de una política industrial en Colombia. Como está hoy latente, la falta de una política de Estado para el agro como un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo, un modelo de intercambio y de generación de riqueza. Pero que nos vengan a decir que nosotros vamos a recibir, digamos, los mejores automóviles, los más cómodos, y vamos a terminar vendiendo arroz, papa y yuca, mandándolos pero sí, yo aquí les traigo. Porque es que nosotros producimos más, ¿no? Pues ya les estamos vendiendo carbón, para lo cual no necesitamos un TLC. Entonces, pues nunca hemos necesitado un tratado de libre comercio para vender carbón y petróleo, flores. ¿Qué le compramos a Corea del Sur? En el 2012 importamos automotores en un 44.3%, maquinaria y equipo en un 22%. Aquí las ensambladoras ya están. Química básica 19%, metalurgia 7.4%, y les compramos textiles del 2.4%. Es decir, en el 2012 las importaciones colombianas de Corea fueron de 1.000
200 millones de dólares. Flores, carbón, cosas de látex, bombones. Eso es lo que le vendemos a Corea. ¿Y eso es lo que le vamos a vender? ¿En serio? Sí, las cuentas para el... Vamos a venderle uchuvas. No. Bueno, vamos a ponerle valor agregado a las uchuvas. Vamos a ponerle chocolate a las uchuvas. Y con eso vamos a comprar Hyundai. Las conclusiones, los tratados de libre comercio... Obviamente, les compramos cuatro veces más de lo que les vendimos en el 2012. Entonces, sí, claro, tenemos un déficit de 1.200 millones de dólares. No, todos los Mire, los tratados de libre comercio son un modelo para el país que le impiden a futuro a Colombia hacer lo mismo que los otros países hicieron para industrializarse. No es cierto que los países hayan industrializado a través del libre comercio. No existe ningún caso de un país industrializado, de un país desarrollado en el planeta, que se haya abierto su economía y después se haya industrializado. El camino es al revés. Los países primero protegen su industria, protegen su área, se vuelven competitivos con infraestructura, con créditos, con subsidios, no sabemos, y después se abren. Y eso fue lo que hizo Corea con todos los países del mundo. Todavía las pruebas PISA demuestran que no se ha aprendido a leer, a escribir y a resolver. No existe excepción. El problema con esos teles es que es un mal negocio. Póngale el nombre que quiera. Un negocio donde usted compra más que lo que vende, aquí, en Tailandia, en Rusia, es un mal negocio. ¿Usted va a terminar aprobando? Usted no está a favor del tratado. Esperemos que los congresistas que tienen en sus manos, los representantes a la Cámara, que es el trámite que falta, que tienen en sus manos la decisión de aprobarlo. He escuchado muchos desaciertos en esto y hay que culturizarse un poquito. Corea hace 30 años era un país mucho más pobre que Colombia, claro, y se desarrolló gracias al libre comercio. Pero usted habla de cultura, no hace 60 años. Usted empieza a examinar lo que pasó en Corea, una sociedad que un día dijo, vamos a trabajar más, vamos a dormir menos, vamos a comer menos, vamos a ser más competitivos, vamos a ser menos arrogantes con nuestra economía, y lograron salir adelante. Son hoy una economía estable. Está lejos. Por lo que fueron. Pero le voy a decir lo que dijo en su momento Stiglitz frente a la simetría de los mercados y la competitividad de los estados, de que no existían TLCs puros. ¿Convergen qué? Simplemente en que no existe TLC puro porque hay unas salvaguardias y unas subvenciones que el Estado debe asumir para proteger su mercado interno. Le voy a decir una cosa, el gobierno nacional anterior, Hassan, sacó un programa para hacer salvaguardias al sector agrícola, ¿sí? Ese programa se llamaba Agroingreso Seguro. Lo politizaron los ideologistas de este país y terminó un funcionario en la cárcel. Ese sistema, este gobierno lo quitó. Pero le voy a decir una cosa, grave. Que no lo quitaron, sí, le cambiaron fue el nombre. Desde luego, le cambiaron el nombre y enmermelaron un programa que se llama el PIC, el Programa de Protección de Ingreso Cafetero, que era lo mismo que el AIS. Hoy van a desembolsar 80 mil millones de pesos para tratar de mitigar este paro de unas salvaguardias que necesitaba el sector cafetero, que son mínimas hoy día. Le doy un dato, Guillermo. Agroingreso Seguro era 500 millones de dólares con los cuales se pretendía arruinar a la agricultura de Estados Unidos, que se gasta 90 mil millones de dólares en subsidios al agro. Los tigres asiáticos se desarrollaron cerrando su economía durante más de 20 años y solo se abrieron cuando ya tenían los cinco, a Hyundai, a Daewoo y a todos los grupos cerrados coreanos. Nadie vendía un carro en Corea. Es decir, se cerraron como hizo China y luego abrieron, y eso sí, a tragarse el que pueda. Primera cosa, el milagro chileno. Mira, el gran objeto de la Bachelet hoy es que tiene que reducir las desigualdades enormes que se ha generado con este modelo, porque en Chile no se produce industrialmente nada. Lo que hacen es, el milagro del campo y del vino es una pequeña parcela, que leía que aquí se considera que es un error crear asociaciones campesinas. Eso funcionaron con la reforma agraria que se hizo en la época de Allende, y nunca se echó atrás. La diferencia es que hoy al pequeño campesino le compra una transnacional. Pero esa productividad de vinos y calidades de otros productos agrícolas las hacen pequeñas parcelas, que sería parte del modelo que aquí está negando el ministro de Agricultura. Ha sido también distinta la política minera, ¿no? También cobran más impuestos, cobran impuestos a la salida de comunidades. Tenemos que avanzar. Y tiene una empresa también, estatal. Jaime está en la línea y quiero aprovechar con él para el tema final que nos espere ahí, porque quiero escuchar sus apreciaciones sobre el siguiente tema. Y es lo siguiente.
En Bogotá la novela no para. Algunos dicen que es una tragicomedia, otros dicen que es una... Bueno, hay miles de formas de describir lo que está pasando en Bogotá, hasta una parodia. Pero, Ancízar, ¿cómo ve usted la nueva decisión? Y es del presidente de impugnar, por supuesto, esa tutela, ese fallo que le ordenó reintegrar a Gustavo Petro en el cargo. Okay. Pienso que el presidente en esta coyuntura electoral... digamos que siempre baila con la más fea, porque una parte de la opinión pública quería que él firmara el decreto de suspensión del alcalde, pero la otra parte no quería que lo hiciera. Una parte quería que aceptara las medidas cautelares y la otra parte quería que no lo hiciera. Entonces, y en esta época electoral donde todo tiene que ver con todo, donde todo le pega a todo, pues obviamente se vuelve casi que un juego de suerte y azar. Pero mire, lo que yo he sentido en la opinión pública es que hay una gran queja alrededor de las instancias judiciales. Es que hablan de reformar la tutela. Están hablando casi que de la dictadura de los jueces, pero más dirigido a una total desestabilización, en verdad, de lo que es Bogotá y sus instituciones. Ese en verdad es el problema. Y entonces se espera que el presidente, la gente espera que el presidente haga algo. Pero pues ya pusieron un alcalde encargado, tres alcaldes en una semana, ¿le parece poco? ¿Usted cómo ve lo que está pasando? Yo creo que a Santos le pasa lo del pastorcito mentiroso. El día que diga algo de verdad nadie le va a creer. Santos primero dijo que iba a coger las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después no las acató. Después que no iba a impugnar el fallo de tutela y después acaba de impugnar el fallo de tutela. Y en medio de todo eso los perdedores es la población bogotana, porque en medio de todo este show, de este circo, no se están resolviendo ninguno de los problemas importantes de la ciudad, el tema del CAN, el tema del costo predial, el tema del metro de Bogotá. O sea, veamos declaraciones, porque el señor presidente también fue muy claro, y escuchemos qué fue lo que dijo al respecto. Durante una entrevista con la cadena Blue Radio en Medellín, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que será impugnada la decisión del Tribunal de Cundinamarca, que ordenó la restitución de Gustavo Petro como alcalde de la capital del país. Finalmente, la presidencia va a impugnar la tutela que restituyó a Petro como alcalde de Bogotá. Sí. ¿Por qué lo hace, presidente? Pues porque es una acción que está poniendo en tela de juicio una acción que hizo el gobierno, entonces lo obvio es impugnarla. Esta determinación del mandatario se da después de que el Tribunal de Cundinamarca fallara la tutela que le ordenó al jefe de Estado acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que suspendían la decisión de la Procuraduría. Como consecuencia, Santos debía restituir a Gustavo Petro como alcalde mayor de Bogotá, orden que ejecutó el pasado miércoles 23 de abril, cuando el jefe de Estado firmó el decreto con el cual se hacía efectivo el regreso de Petro como burgomaestre de Bogotá. Los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya su cargo al alcalde Gustavo Petro. El presidente Juan Manuel Santos fue reiterativo en que respetará la institucionalidad y la justicia del país. Guillermo, ahí está. Pues una barbaridad, uno cuando ve este tipo de asuntos, Hassan, uno dice en qué país estamos. ¿Para dónde va nuestro ordenamiento jurídico? No, pues el realismo mágico. ¿Y para dónde va esto? Desde luego, lo único que podemos decir sobre esto, Hassan, es lo siguiente. El presidente, desde luego, tiene una bipolaridad en su actuar de la administración pública. Pero si usted examina y ve el porqué, desde luego que él no quería impugnar el fallo. Ahora, le voy a decir, los fallos de tutela en el mundo jurídico no son suspensivos. Es decir, si yo como presidente de la República voy a presentar una impugnación a ese fallo, no quiere decir que no tengo que darle cumplimiento a la orden del juez de tutela, tengo que cumplir. Pero lo realmente importante que hay que decir aquí, el presidente toma estas decisiones por la implicación fiscal que puede tener el no hacerlo. El no hacerlo. Claro, porque el alcalde muy seguramente va a demandar al Estado para buscar una reparación directa de los dineros que dejó percibir y el daño muy seguramente a su buen nombre. Y los 850 más destituidos. Al presidente le tocaba. Lo que no le tocaba era desacatar a la Comisión Interamericana y a la Corte Constitucional. No era vinculante, es que lo va a decir. No, perdón, Marcelo. Déjamelo terminar, estaba bastante quieto. Bastante, mira, sí, me consta. Se dice que el precedente es que la Corte Constitucional
tiene varios fallos que dicen que los fallos son vinculantes. Y después eso se habla como si fuera, sí, pero lo dijo la Corte, pero otro dijo. No, mire, la Corte Constitucional es el organismo por excelencia de nuestro orden jurídico para interpretar la Constitución y los tratados. Y el presidente se pasa por encima de eso, se lo pasó. Eso va a tener que terminar allí y allá es donde se va a definir. Lo grave, yo comparto con ustedes, es que esta estrategia jurídica que desgasta a la justicia, pero más desgasta a Bogotá y al gobierno de Bogotá, que Bogotá hay una intención política, está claro la intención política. No se toma ninguna decisión. Es un desgaste que están pensando ya en las elecciones de 2018. Aquí ya se empezaron, porque esas sí van a ser las graves y las peleadas. Permítame, Jaime, ¿cómo ve usted desde afuera lo que está pasando en Bogotá? Los eventos en Bogotá, ¿cómo los ve usted? Lo que está pasando con Gustavo Petro, el tema de la Procuraduría, que ahora va en la misma dirección, por supuesto, que va el presidente, y es impugnar este fallo, lo que significa que no haya un punto, una ley de punto final en los procesos judiciales. ¿Cómo ve usted ese panorama? El panorama es el siguiente: ese fallo de tutela lo que hace es propinarle un golpe de mano a nuestra institucionalidad, birlar y conculcar nuestra seguridad jurídica. Y para eso se ha prestado el sistema interamericano de derechos humanos. Todos pudimos ver con mucha vergüenza de qué manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se prestó a laborar horas extras en favor del alcalde Gustavo Petro. De esa manera, pues, tenemos que contar con una realidad, y es la politización del sistema interamericano de derechos humanos. Es ya la hora de que Colombia vaya pensando en retirarse de ese sistema siniestro, donde se presta, inclusive como ya ocurrió en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para erradicar y condenar a nuestro Estado colombiano con falsas víctimas, como fue el caso emblemático de la masacre de Mapiripán. Luego, entonces, el caso Petro es la prueba fidedigna del poder del comunismo ante la justicia colombiana y ante el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, y fue una condición sine qua non del proceso de negociación FARC-santista en La Habana para poder firmar y finiquitar con esa negociación pro impunidad. Bueno, Jaime Restrepo, un verdadero placer. Gracias por habernos acompañado en 360. El honor, el placer, todo mío. Saludo especial a los panelistas y a todos los televidentes. ¿Quiere agregarle usted algo? Porque tenemos que ir a la pausa, madre. No, pero si es que la teoría de las conspiraciones, pues, si eso es como una caricatura. Y a propósito, para que Marcelo le dé vuelta a esto, estamos hablando con unos profesores de varias universidades esta mañana y alguien propuso esta teoría de análisis de lo que está pasando en Bogotá y lo denominó como la venezuelización de Bogotá, en donde hay una, en este momento, una gran polarización, los que están a favor de unos, ojalá, y los que están a favor de otros. Se resuelva. Vamos a la pausa en 360, porque al regreso vamos a hablar de un esquema de seguridad que se redujo en un 55%. Ya volvemos. Guillermo, no quiero dejar pasar ese tema por alto. ¿Cómo ve usted la reducción del esquema de seguridad del expresidente, hoy senador electo, Álvaro Uribe? Pues que es un mecanismo de presión del gobierno nacional que siente pasos de animal grande en esta batalla electoral que estamos justo a un mes de celebrar, o esa gran fiesta electoral de ojalá cambio de gobierno en el Ejecutivo. Y pues el presidente está desesperado y una manera de hacerlo, de presionar a la oposición, al jefe de la oposición, pues es reducirle su esquema de seguridad para evitar que se movilice por todo el país y mueva esas grandes masas de ciudadanos que se identifican con él, que nos identificamos desde con él. Desde la Unidad Nacional de Protección, el doctor Villamizar, Andrés Villamizar, dice, la orden de revisar el esquema de seguridad
fue el presidente Juan Manuel Santos. Por lo menos eso estoy leyendo acá en Twitter y en diferentes medios. Es decir, no solamente el de él, el de todos. Porque pues ese es un esquema, no solamente el del expresidente Álvaro Uribe, sino el de varios. Y la pregunta es, 300 escoltas es bastante, ¿no? Pues, Hassan, dime pues, costos. Pues, sí, yo, digamos, no, yo creo que la discusión... ¿Cómo se mide eso? Primero, yo no creo que esto sea, digamos, de fondo una discusión política. Es decir, que se le bajó el esquema de protección al jefe de la oposición. Uribe está en la oposición, pero aquí hay otras fuerzas que estamos también en la oposición, que no estamos en el uribismo. Entonces yo creo que eso también hay que reconocerlo. Digamos que aquí la única oposición es el uribismo. Yo Hassan también, puedo disentir pero, de eso. Yo reconozco no, pero, a la oposición pero, cuando alguien momento, hace un ejercicio democrático pero, y se hace contar y tiene... No, es que, yo, es que claro, si nosotros nos hacemos contar. Yo hago parte del Pueblo Democrático Alternativo y nosotros fuimos el único partido que el 7 de agosto del año 2010 se declaró en la oposición antes que Uribe se declarara en la oposición. Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo también. En una democracia es bueno reconocer. Entonces, ustedes llevan en la oposición desde... No, pero nosotros llevamos los 8 años del gobierno de Uribe. Desde el 7 de agosto del 2010 fuimos el único partido en Colombia que se declaró en la oposición. Bueno, pero es que el único además en el tema del esquema es el mismo presidente. Pero está de acuerdo con eso. Saben que llama la atención, perdónenme, Asisa, porque yo sí tengo que decir algo. En los 8 años de gobierno, a los sindicalistas, incluso a los que apoyaban y auxiliaban a las FARC, dentro de Marcha Patriótica y cuanta cosa existía entre esos cercanos al Pueblo Democrático, a todos se les protegió. Marcha Patriótica nunca ha sido el Pueblo Democrático. A todos se les protegió, Hassan. Es más, este gobierno está presionando al presidente Álvaro Uribe Vélez para que... Pero un tema para de política, ya que se le está tratando la cultura. Marcha Patriótica se constituyó en el gobierno de Santos. Uno no puede pretender hablar de que hay oposición cuando el gobierno pasado protegió la oposición a los sindicatos. Yo creo que en esto hay fuerzas oscuras detrás de cada una de estas y hay intereses luego, políticos oscuros. Claros, pero dice irónicamente. Sí, digo porque está cayendo todo en eso. Pero voy a esto para decir: a mí me. Yo, es decir, uno no es experto en seguridad para saber si es mucho o poco. Lo que sí sé que es muy poco lo que se está prestando para los reclamantes de tierras, para las mesas nacionales de víctimas departamentales y municipales. Y si eso va a implicar... ¿Qué pasó con Adán Quinto? No, no. Para entonces, sindicalistas. Es decir, si eso implica que fuera del celular, que es como un arma que hay que aprender a tirar, les van a poner guardaespaldas a esos líderes y lideresas, me parece muy bien. Pero para eso sirve, pero no es un problema quitar aquí y sacar allá. Eso hay que, pero es muy importante que estos líderes... Hay una desproporción enorme entre el celular y el chaleco de un líder que está reclamando tierras en Valencia en y lo están Candela, asesinando, ahí. O en Palmitos como lo asesinaron, y esto que uno ve, dice, la desigualdad en este país es tener... Indudablemente es una obligación del Estado hay que hacerlo, claro. A sus líderes políticos, y en este caso a la oposición. En verdad lo que hizo... Es que no solamente la oposición, es el hombre más amenazado en Colombia, ¿no? Desde luego, pero es que tomando lo que decía Mario, en verdad el uribismo logró institucionalizarse el país como la oposición. Logró casi que, con todo respeto, opacar al pueblo que venía haciendo su tarea. Y casi que a punta de Twitter, que es más... 55% reducción, y se la pongo así de sencilla, así de simple. Si llega a pasar algo que nadie quiere que pase, ¿quién es el responsable de eso? El presidente Santos, Hassan. El jefe de Estado es el responsable. Y el señor Villamizar. El señor Andrés Villamizar. Pero cuando pasa del 100, le quita el 55, pues usted está en mayor riesgo o no está en mayor riesgo. Dicen que no es un tema de mayor cantidad de hombres porque el esquema de seguridad se mejora. Eso es un tema simplemente de mandar un mensaje pedagógico al país alrededor de lo que es la seguridad y aceptar la oposición y las opiniones de los otros. Porque no podemos seguir eliminando la oposición o aquel que piensa distinto a nosotros. Desde luego, para cualquier ciudadano, el que tenga 300 o 150 personas protegiéndolo, seguramente es algo odioso y puede generar cosquillas. Urticaria. Pero de hecho, el mismo presidente Uribe, que bueno, me parece muy lógico, dijo, oiga, no, mire, reduzca. Es que eso no es gratis. Yo no necesito... Eso cuesta un montón de plata. Yo necesito... El presidente Uribe aceptó... El erario público.
presidente ha dicho, hay que reducir. A eso. Pues, si esa facilidad, pero que la seguridad haría que uno tuviera menos escoltas. A los que están en una condición de desigualdad, también en seguridad. Muy mal lo que usted dice. Marcelo Caruso, gracias por aceptar la invitación, como siempre. Mario Valencia, gracias. Gracias, Hassan. Nos faltó hablar mucho más del tema de seguridad, pero lo seguiremos poniendo a flote. Guillermo Rodríguez, como siempre, un placer. Gracias a Marroquín. Nos quedamos debiendo lo de Corea, porque vamos a tener carros muy baratos, porque si hoy son baratos, ahora menos el 35% de arancel. Dígaselo a las asambleadoras, dígaselo a las asambleadoras. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, repetición en 11 y 13 de la noche, y nos vemos el lunes a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos.